No eran policías, la recompensa por tu cabeza me dará de comer un año. ¡Puto perro! Ay, no. Me encanta como se quedan en plan, pero, que estaba aquí, que yo lo he visto, que no estoy loco. Vale. ¡Mis tíos valientes! ¡Eso necesito! ¡Mis tíos audaces! ¿Hay temor en tu corazón? Debería arrancarte el tuyo por preguntar. ¡Ja! Tengo una oferta de empleo muy lucrativa y peligrosa. Si hay temor en tu corazón, puede que no estés a la altura de la tarea. No me asusta nadie. Oh. Pero no estoy hablando de una persona. Me refiero a las criaturas más peligrosas e impredecibles del mundo. Los osos. ¿Qué quieres tú de un oso? Necesito pieles para hacer petos. Las mejores vienen de la isla de Quios, al norte de la ciudad de Quios. Si me traes, te hago uno. Te conseguiré las pieles de oso. ¡Excelente! Si sobrevives, te recompensaré con el mejor peto jamás fabricado. ¿Y esos osos? ¿Cómo los encuentro? En el bosque de caza de Artemisa, al norte de la ciudad de Quios. Tengo la sensación de que te pasarías el día hablando de osos. Volveré cuando tenga las pieles. Date prisa. Tengo muy buenos clientes esperando para comprar petos de piel de oso. Tendré que navegar hasta Quios para conseguir pieles de oso. Pues nada, me tocará ir a Quios para volver a Lesbos. Ella con el frío. Buah, 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 buah. ¿Sabes que esta noche me llovió? Estaba con el chispi chispi. Me llovió. Ah, por cierto, gente, aprovecho a decir, si alguno tiene alguna vez un avespino, por favor, que el claxon suene como un puto pato. Conozco una persona que suena como un puto pato. Ah, eso, escúchame. Por favor, Vespinos patos. Los necesito. Necesito una vespino pato en mi vida. No me gustan las vespino. No me gustan. Pero... Vespinopato. Voy a ir con cuidado por aquí. Próxima batalla. ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Pero te quieres callar, espérate. Ah, que... Bueno, yo este... Este sí que es el pasota. Pero señora, por favor... Ya estoy. Espérate, antes te robo. Vale, ya estoy. Señora, ya estoy. Cálmate y dime qué ha pasado. Mi marido llega tarde. No, ha desaparecido. Estaba con un amigo rastreando a un lobo gigante al sur de Mitilene. Crían su piel. Ojalá sea un buen cazador. Sin certezas, solo puedo preocuparme. Si tú lo dices. ¿Puedo pagarte para encontrar a mi marido y matar al lobo gigante? ¿Por qué tengo que matar al lobo? Puedo limitarme a traer a tu marido y a su amigo. Si no lo matas, esos idiotas seguirán detrás de él. Esta pesadilla tiene que acabar ya. Te daré el casco de mi marido como pago. Encontraré a tu marido y mataré al lobo de una vez por todas. Gracias, Mistios. Si te puedo ayudar en algo... ¿Qué te hace pensar que no es un lobo corriente? Mi marido dice que duplica en tamaño a los demás. ¿Hasta qué zona al sur de Mitilene rastreó al lobo? Lo siguió hasta las montañas del sudoeste y se apostó cerca de un santuario. Encontraré a tu marido y a su amigo, y de paso mataré al lobo gigante. Que Artemisa guíe tus flechas. Pues vamos a matar a este señor. Sí. ¿Casa del líder? ¿Puede ser? Esto es por lo que le hiciste a mi familia. Vale, vamos a ir viendo. aquí. Dijo que las herramientas estaban en el fuerte de prisa. Ay, no. Tendrías que haber seguido durmiendo. Vale. Daré por hecho que todos los que quedan son de Odisea. Odisea... en Delos. Delos. Daré por hecho que doy por hecho. Es el líder a lo mejor. Bueno, eso lo haremos de lo último. Plan, y ya nos pondremos ahí a probar cosas. Plan, cuando terminemos el mapa, me refiero. Luego, ¿sabes otra serie en YouTube que ha funcionado mejor que la serie de Callisto Protocol? La de Fallout 3. Que es un juego todavía más antiguo. Vámonos. Así que, en efecto, este será el santuario que mencionó la mujer. El canal, la forma de que respire y por lo que sea haga cosas, es el que cualquier persona que sepa mínimamente sobre redes sociales te diría que no lo hicieras. Sí, no, pero, o sea, yo lo hago de la peor forma posible. Porque, a ver, yo no tengo tiempo, ¿vale? Porque la mejor forma posible de hacer la serie, ¿sabes cuál sería? Que esto, por ejemplo, serviría más incluso que los clips. Ahora mismo estamos haciendo la venganza del lobo. Pues hacer un capítulo y que empiece con la venganza del lobo en el título. Por ejemplo, ahora estamos con lo de la historia de tal, ¿no? Pues aparte de la historia de tal, poner la historia del lobo. Coño, hola. Rocky. Perdido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me encanta porque... Me encanta, ¿vale? Porque la sale el icono, o sea, se ha suscrito. Se ha suscrito. ¿A alguien le ha salido la notificación? Porque a mí no me ha salido la... Porque no, a mí no me ha salido ni siquiera en fuente de actividades. Twitch. Me han dado dinero. Dame la enhorabuena o algo, cabrón. Muchas gracias, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Me cago en Dios! Aquí hay uno. Lo ha matado el lobo. ¿Será este el marido? Ah, sangre. El lobo debió de arrastrar al otro hombre. A una cueva, quizá. No, pues, escúchame. ¿Os ha puesto extremadamente tenso Twitch? Es que la gente está muy ciega. Espero que nadie me vea aquí. Yo no lo... ¿Pero cómo que yo? ¡Sin vergüenza! Ocen por culo. Ocen por culo. Lo voy a poner. Lo voy a poner a mi puto gusto, ¿vale? Espérate. ¿Dónde es esto? ¿Dónde me... Mira. Tamaño del texto en los diálogos. Normal. Está en normal. Está en normal. Normal. Ahora está en pequeñito. Por cierto, porque eres invisible. ¿Y por qué no? Porque Rocky, que estés acostumbrado a los de Red Dead, ¿vale? A los de Red Dead, bueno, a los de Rockstar, que son puto enanos. Dime. Estoy yo guapo como para quejarme de eso, ¿sabes? Yo que me he fumado 3000 y pico horas. Mira, ahí me has callado la boca. Las cosas como son. ¿Cómo callar? ¿Estás en los directos? La jefa... La jefa... La jefa... Es Paula, la clipper de la cueva. Así que... discútenlo con ella, no conmigo. Que yo no tengo poder ahí. Yo no tengo poder. Han estado aquí. Los cazadores debieron seguir al lobo hasta estas montañas. Mi poder terminó en cuanto la puse al cargo de moderación. Si te sirve de consuelo, se cargó a la gran mayoría. Es enorme. Pero si está muerto, ¿quién los mató a ellos? ¿Quién anda ahí? Una mujer me ha pedido que mate a un lobo y salve a su marido y a un amigo. Soy el amigo. Su marido ha muerto. Matamos a una loba gigante, pero estaba preñada. Un terrible error. No lo sabíamos. ¿Qué hay ahí abajo? Terminamos de desollar a la loba y oímos un aullido lastimero. Era su pareja. Hizo pedazos a mi amigo y luego me arrastró hasta aquí. Está esperando. Quiere venganza. Si no lo matas, moriremos. Es hora de que vuelvas a encontrarte con el lobo por lo que hicisteis. Cazador, te presento al lobo. Lobo, cómetelo. ¿Qué? No, no lo hagas. Monstruo, tú... ¡No! ¡Lobo bueno! ¡Lobo bueno! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Buen provecho. Mira, te dejo vivir y te voy a dejar vivir. No voy a matarte ahora. No, pero era totalmente necesario al final, o sea, la criba de moderación. Al final, yo quiero que el canal sea bastante más... algo un poquito más profesional. Y no me podía permitir que el equipo de moderación sea 80.000 personas y que estén 4. ¿Qué es eso? Negaso. ¿No conoces a Negaso? Es como Pegaso, pero negro. Estaba muy bien sin conocer a Negaso. Negaso es la mascota del canal. Tenemos muchas mascotas en este canal. Podemos hacer un zoológico, si eso. Sí, ya lo tengo, de hecho. Siempre te equivocas. Era Fernando, sí. Oye, que se ha muerto, ¿eh? Mi marido no ha vuelto. Por favor, dime que vendrá. Tu marido ha muerto. ¡No! Pero he matado al lobo y te traigo su piel. Consuélate sabiendo que al menos lo he vengado. ¿Consuelo? ¿Venganza? Eso es mentira. Mi marido ha muerto. Eso no hay quien lo cambie. Coge el casco y márchate. Lobo, ahora que estamos los dos en PC. ¿Cuándo uno Rainbow? Pues no tengo el Rainbow. Fíjate tú. No tengo el Rainbow. No me llamó nada. De hecho. Desde que estoy en PC, irónicamente, ahora que no tengo la obligación de pagar el internet, ¿vale? ¡Juego todavía menos con gente! Uno Saints Row, ojo, no Saints Row cooperativo sí que me echaba. No, pero en serio, es maravilloso pensar que cuando estaba en PlayStation jugaba multijugador porque me lo estaban cobrando. Ahora que estoy en PC y nadie me lo cobra, comed mierda. A ver, yo rol, pero te lloro yo de vez en cuando, es verdad. O sea, para que veas, me tienen que llorar para jugar. No, pero... Vamos. No sé, es que... Yo es que antes me pego un tiro, antes de... Quiero decir, no jugué... Jugué 3 partidas al 1... Va a jugar al 2, ¿sabes? Sí, ya lo estás haciendo, ¿no? Los guardias aquí estarán alerta. Yo dije, coño, lo pensamos en directo. Y no se me hizo ni puto caso. ¿Para qué? ¿Para qué se me va a hacer caso, verdad? ¿Para qué? Que es una habilidad que tengo. Que es que el set que estoy usando ahora mismo está puto roto. Como estamos haciendo el 100% del juego, no te voy a engañar, es muy posible que me haya cansado de estar todo el rato. Me estás haciendo daño. Ya. Rocky, escúchame. Que... Escúchame arduamente, ¿vale? No. Bueno. Escúchame arduamente en cuanto salgamos de esta zona. Y entenderás por qué estoy utilizando esta ropa ahora. Porque te lo juro, es un dolor de huevos. Llevamos cerca de 73 horas haciendo el mapa, ¿vale? Quiero terminar el mapa lo antes posible. Y la forma más rápida de hacer el mapa lo antes posible es que no te vean. Y si literalmente tienes una habilidad para que no te vean, yo la voy a utilizar con los dientes. Pero con los dientes, ¿eh? Y no me voy a arrepentir de nada.